¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quería compartirles este pequeño sobrevuelo que hicimos sobre lo que hasta este mes era el jardín principal de Tejupilco y que en estos momentos está teniendo una remodelación. No sabemos aún si es total o parcial, pero quería tener esto como un recuerdo y compartirlo con ustedes que están al pendiente de aquí del canal. Y bueno, ha causado un poquito de polémica porque, como en todo, hay personas que están a favor de que se remodele. Y hay personas que están en contra, que están un poco molestas porque según están destruyendo algo que es ya parte de la historia de Tejupilco. Pero bueno, cada ciertas administraciones hay algunos cambios, unos muy significativos, otros no tanto. En fin. Solo quería compartirles estas imágenes de lo que se está llevando a cabo. Obviamente aquí la opinión de ustedes es muy importante, así que dejen aquí debajo en los comentarios qué opinan acerca de esta remodelación. Si están a favor, si están en contra, qué les gustaría que hubiera aquí en el centro. Hay gente que está molesta porque están cortando árboles que ya tenían bastantes años ahí, incluso algunas décadas. Y hay otras que están a favor de darle de que el centro, el jardín principal, tenga una imagen más nueva, más fresca. Bueno, sin embargo, no hay un proyecto como tal que la ciudadanía podamos ver para ver qué se está llevando a cabo, cómo se va a ver al final. Entonces eso también es un dato curioso. Generalmente cuando se hacen este tipo de remodelaciones se presentan algunas imágenes o el proyecto, no sé. Al día de la publicación de este video no pude encontrar algo de información al respecto. Pues bueno, esto va a quedar aquí en el canal como un recuerdo, a un archivo para que tengamos un recuerdo de cómo era el jardín principal de la ciudad de Tejupilco, Estado de México, hasta el año 2022. Y posteriormente vamos a subir algún sobrevuelo, algún video ya cuando el proyecto esté terminado. Así que los dejo disfrutar de estas imágenes y yo los leo aquí en los comentarios. Les mando un saludote y esténse pendientes porque vamos a subir obviamente más contenido en los días siguientes. Un saludo, cuídense, que estén muy bien.